filosofía. ¿Qué necesidad tenemos los marxistas de una filosofía? Realmente esta pregunta tiene dos respuestas posibles. Si me preguntas si para vivir la vida normal, cotidiana, hace falta conocimientos profundos de filosofía, la respuesta es no. Puedes ir tirando por la vida sin pensar, por pura rutina, y no pasa absolutamente nada. Inclusive para la lucha de clase, pues, para hacer una huelga, pues, no hace falta estudiar las leyes de la dialéctica. Pero eso sí, si estamos pensando en el pensamiento humano, no en su nivel más bajo, ordinario, rutinario, sino a un nivel superior, ahí sí entramos en la esfera de la filosofía. La filosofía es una manera de pensar, pero no es una manera de pensar normal y corriente. La filosofía eleva el horizonte mental de los hombres y las mujeres de un nivel normal a qué? A las estrellas, a los grandes misterios de la vida y del universo. ¿Qué es la naturaleza del universo? ¿Qué es la naturaleza del ser humano? ¿Por qué vivimos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Y curiosamente, esas son preguntas que, mal que bien, tarde o temprano, cualquier ser humano pensante empieza a considerar, a contemplar.